yo, con la risa nerviosa y las palabras justas, no quisiste abrir la boca para no preocuparme. Volver a los recuerdos que arden otra vez, murmuro en voz baja las cosas que voy a hacer. No te busco en las estrellas ni miro al cielo abierto, miro al horizonte ahora que estás delante. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Buenas, Mario. ¿Qué tal el día de playa en Liencres? Bien, hemos aprovechado. Ya, yo no suelo perder el tiempo, entonces como tenía que venir para aquí, digo, pues como voy con mi novia, digo, pues venga, vamos a la playita, tomamos el sol. Plan ideal, ¿eh? Bañito. Pero como me han dicho esta mañana, que hay un refrán que dice, cuídate vieja del sol con niebla. Pues sí, porque sí. Eso achicharra, ¿eh? Joder, ya te digo. Bueno, de hecho, yo la verdad que dura poco. Porque había un chiringuito más arriba y... Ah, y te has ido a la cerveza. Sí, sí, directamente. Sí, sí. La verdad que pero son, me he bañado. También eso te iba a decir, que son los mejores días para bañarse. Sí. Porque no notas como mucha diferencia entre entrar y... Y con bandera roja, ya. Además. Pero hostia, bueno. Pues oye, ten cuidado, no le des que trabajar ahí a los pobres humorristas. Nada, ha sido un poquito sola, pero había resaca, había bastante. Mañana otra vez resaca. Si te has pasado con las cervezas... No. Así que tú has parado en Noche de Rock a través del encuentro de guitarristas. Sí, tío. Yo os conocía por eso, porque hace ya unos 22 años, que se dice pronto, puse internet en casa. Me abrió una ventana a la música, a las guitarras y a un foro de guitarristas, en los cuales conocía gente de aquí de Cantabria, de gente como Lunática, Bifrost, Alfonso, Héctor, Chus. Y un montón de gente, Javi Prieto también. Ajá. Gente maravillosa, la verdad, que seguimos en contacto. Aunque yo ya no entro al foro, me cansé de las guitarras. Ya tengo las guitarras que quiero y no quiero saber nada más. Me harté, pero total. Y ya me quedé con las que digo yo que suenan.
y no me interesa nada más ya de pastillas, ni de imanes, ni alnicos, ni altavoces, ni amplificadores. Hay que ponerle freno a eso. Sí, tío. Era un poco obsesión, metía muchas horas. Y bueno, lo bueno de esos años fue que la gente que conocí, ¿no? Yo siempre digo, yo voy a cualquier provincia de España y tengo a alguien ahí que me puede echar un cable, que se puede tomar una cerveza conmigo o que puede darme minutos de conversación. Joder, por aquí, tío, ha parado gente del foro de guitarras también, de distintos sitios, que al final vamos hablando y enseguida me dicen, no, conozco, estaba pensando ahora en Bernard, de Talayot. Bernard, no sé si, sí, claro. Si también seréis colegas, claro, porque sí, viene sí, sí. De vez en cuando por aquí sí, y siempre también conectó con el programa a través de ese foro de guitarristas. Sí, eso es. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Guitarrista Sorge la segunda parte o la primera? Sí, es que luego hay una escisión, sí. ¿No? Sí, sí, eso es. Eso. Guitarramanía. Eso sí. Bueno, sí, pero sí, también veníamos de Fendermanía, luego tal, y tal. Hubo tres. Y ahora mismo yo sí creo que es guitarrista.org o algo así. Pero ya te digo que ni me acuerdo, vamos. Solo también bajista.org. Y ahí está Sergio todavía, al pie del cañón. Sueño con. Y más allá de tu pasión guitarril, la pasión musiquera, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las primeras bandas y cómo empiezas? La primera banda empieza con 16, 17 años, año 91, 92, en Santurchi. Y era un grupo, Quincha, cantábamos en euskera. Y estuvimos en activo hasta el 96. Y bueno, lo dejamos ya pues milis y cosas. Bueno, milis fue uno solo, la verdad, lo demás no hicimos la mili. Pero bueno, no sé, es eso, que pues la evolución musical de cada uno, tiró para un lado, unos para otros, otros para otro lado. Seguimos siendo amigos, seguimos estando en contacto, pero porque además lo formamos tres, que somos amigos desde los 4 años. O sea, íbamos al colegio juntos y nos repartimos los instrumentos. Tú tocas el bajo, yo canto, tú la guitarra, tú esto. Fue un poco así, ¿sabes? Íbamos a ensayar a sitios, una panadería, una mercería, ¿sabes? Locales así que súper raros. Hasta que caímos en el local de Sarama, ¿no? Ya en los últimos años. Y en el local de Sarama ya vivimos unas cosas muy bonitas y muchos recuerdos y un grupo muy, muy, muy potente ahí en Euskal Herria. Ahí dice tu compañero esa frase de ahí Mario aún imberbe y entusiasta, ¿eh? Claro, que Roberto Mosso, ese es el cantante de Sarama, eso es. Sí. Que me perdone porque le he cogido la frase tal cual. Sí. A mí Mario me pasó como 2 o 3 biografías, todas ahí como en primera persona y muy intimista. Yo para la web necesitaba algo un poco más neutro y le pedí al ChatGPT que lo fundiese en un texto. Y eso es lo que podéis leer en nuestra web. Pero me ha hecho gracia porque ha pillado esa expresión tal cual. Imberbe, sí, era imberbe. Además, justo esa época cayó una máquina de cortar el pelo y un amigo nos cortó el pelo al bajista y a mí, tío, pero casi al uno, tío. Parecíamos skinhead, tío. Y desde aquel día juré que no me iba a cortar nunca más el pelo, así. Y me lo corta poco, como podéis ver. Y de ahí ya directamente sales a tu... No, hay un grupo de fusión, ¿no? Que... Hay varios proyectos que no llegan a ninguna parte. Hay varias colaboraciones en grupos que no llegan a ninguna parte. Yo siempre está la música. Luego me cambio de barrio, voy a vivir a Cabieces, conecto con unos gitanos, empiezo a darle vueltas. A mí ya me gustaba ya el flamenco. Ya empezaba a darle vueltas, ya tenía alguna guitarra flamenca. Y justo caí en ese barrio y empecé a tocar con ellos, montamos una banda, La Venta de Borja, luego Laco también, empezamos ahí, que era más rumba, más así. Ahí tocaba el bajo, la verdad, porque, bueno, eso fue como algo también así de paso. Y La Venta de Borja, bueno, eso siempre digo, es un grupo que está y no está. ¿Quieres que toquemos? ¿Cuánto dinero tienes? Ya está, si no, no hago nada. Son esos grupos y tal. Bueno, yo ya la verdad que dejé esto, porque luego también estuve también con brasileños tocando samba, bossa nova y eso, porque considero que la música tienes que aprenderla desde la raíz y desde que la conocen siendo raíz. Y los gitanos son raíz, los brasileños son raíz. Tú puedes aprender en una escuela de música cualquier cosa, te pueden enseñar y puedes tocarla perfecta y tal. He tocado con gente así, pero el alma que tienen esa gente, no, eso no se aprende. Y que me disculpen igual los ortodoxos de los conservatorios y tal, o si me quieren perdonar, si no me comen el rabo, vamos, total, ya me da igual. Pero eso no se aprende, es más, te lo quita. Tanta clase te quita lo que tú tienes, eso. Y los gitanos no les puedes marcar, los gitanos van a su rollo
y tienes que ser gitano para tocar así. Y los brasileños igual, vamos. Así que yo, lo poco que sé de esas historias, lo aprendí con ellos. Me falta tocar blues con negros. Tendré que ir a Mississippi. Pero ves como luego hablábamos de las cosas que se ponen en el programa, ¿no? Y hoy es un poco también tema recurrente. Al final en los programas hay como temas que salen una y otra vez y es curioso. Estaba hablando de La La Land y de lo que son los ortodoxos del jazz, ¿no? De músicas que en su momento fueron ruptura y que luego hay gente que dice esto tiene que ser así ya. Y si no es así y tienes que escuchar y no nacieron así. Eso es. Y cómo se va alimentando uno cuando se deja contaminar un poco por los que tiene alrededor, ¿no? Y lo que tú dices, ir a veces a la raíz de las cosas, pero también para quedarte tú con... Yo no sé solfeo, yo no sé música, no sé leer nada, ¿no? Hay veces, ha habido temporadas en mi vida que llevo 32 años con la guitarra, ¿vale? No soy bueno en nada, ¿eh? O sea, yo solo sé escribir un poco, algunos acordes, no me preocupa mucho la musicalidad, así en ese, en plan, tiene que meter una séptima, un bemol y un sostenido, porque si no, no sé qué, me la pela. Yo toco la guitarra, me toco cuatro acordes y ya se arreglará con los demás instrumentos, ¿sabes? No es mi historia. Pero la última vez que quise aprender, fui a una escuela y yo tocaba con ella el piano, quise aprender a tocar el piano. Y me dijo que ojalá tuviera ella lo que tengo yo. Porque yo iba tocando de oído, iba siguiendo la siguiente nota según íbamos dándola, ¿sabes? Me dice, padre, pero si eso no pone ahí. Digo, si es que no sé lo que pone. Me dice, ojalá tuviera yo eso que tienes tú. Ya, es un... y me dijo que no me iba a enseñar música. Dice, si te enseño música vas a perder eso. Es un perder y ganar, ¿eh? Sí, porque, eso es. Porque... Yo dije, joder, no se puede tener algo intermedio, ¿sabes? Que no lo pierda, pero que lo tenga esa frescura o esa, lo que quieran que digan que tengo, ¿no? Digo, joder, porque a mí me gustaría saber lo que pone ahí, ¿sabes? O saber interpretar y tal. Y al final dices, sí, son matemáticas, Mario. Son matemáticas, te voy a enseñar a sumar notas y a restar. Y tú ya lo sabes eso, pero lo haces a tu bola. Y es verdad, yo en mis discos igual hay compases, ¿no? La gente se ciña los compases del 4, del 8. Yo no, yo hay veces que doy tres vueltas solo, o en otra cinco. Y estos los músicos que están conmigo dicen, joder, pero aquí estás dando una de más, aquí una de menos. Y digo, eso lo dirás tú. Las que pide. Y yo, las que me pide a mí. Claro, yo estoy dando las que esta canción me está pidiendo a mí. Y como es mi canción y mi música, o la aprendéis así. Y ya está. ¿Sabes? Y al final ya se están acostumbrando. Y tiene su gracia también. ¿Sabes? También tiene que ver igual un poco por los compases del flamenco, ¿no? De esos 6x8, esos 3x4, ¿sabes? Esas historias que son sincopados y tal. Y como me gustan tanto, no sé, no tienen por qué ser 4x4 todo, tío. Sí, sí, sí. Pues hay a veces pues te hablas, patrol por ahí. Hablas con ellos y dile tú que es un... Depende a quién, ¿no? Porque claro, hay gente que sí que luego... Pero a veces no, yo qué sé, es ta, 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 tu pa, tu pa, tu pa. Claro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, claro. Diez. Un, dos, eso un, es, dos, sí, tres, sí. Cuatro, pues eso es. Una vez que pillas con un par de bulerías ya... Y lo veo de otra manera todo, tío. Y luego llama la testa, ¿no? Aquí hay un momento en el que dices, pues ya, aquí mando yo. Sí, aquí estaba componiendo para otra gente, daba canciones a Peña y tal, y me cambiaban cosas y me llevaban los demonios, tío. Porque, o otra cantante, mira, Nerea mismamente, la que canta aquí Bola 4, esquina izquierda, conmigo. Nerea es mi amiga hace muchos años, Nerea también cantaba flamenco conmigo, en el grupo estaba la mente de Borja, y Nerea sí es la que más me ha ayudado a cantar, porque yo nunca había cantado, ¿eh? Yo solo tocaba la guitarra. Pero le daba las canciones, y ella lo hacía mucho mejor, otros y tal, pero me cambiaban un deje, una cosa, un final, una esta... Y dije, mira, que le den por culo, son canciones muy personales, las tengo que cantar yo. Y empecé a cantar, hasta que dejé de desafinar. Una vez que dejé de desafinar, y ya esto, Nerea me ayudó bastante en eso, ya dije, a por todo. Coincidió con mi separación también, me vi más libre que nunca, y ya cogí la guitarra, la furgoneta, y hasta hoy. En 3 años de mala testa, 205 conciertos el otro día en Ondarro. Que se dicen pronto. Decía Ansober, ¿no? Decir sí a ser libre. Ese momento que mucha gente ha vivido, que a lo mejor tienes una rutina hecha de pareja y en el momento después del drama dices, hostia, qué tiempo para mandar yo también, ¿no? Claro. Para hacer quiero hacer ahora. Al principio, no, si no lo gestionas bien, te puedes liar bastante. Yo lo gestioné y me enfoqué en la música, ¿no?
Y ya también tengo suerte que el poco después de eso conocí a la pareja con la que estoy ahora, y es ella la que más me anima para ir por ahí a sitios, o sea, ella me da las palmas, vamos, o sea, lo que me faltaba a mí. Entonces yo esto lo estoy viviendo de una forma pues muy bonita, me estoy viviendo de viaje, porque ya ves que toco por toda España, no solamente toco en Vizcaya, en Bilbao, Cantabria vengo mucho a tocar, está tocando ahora por Cádiz, Valladolid, Salamanca, Extremadura, Madrid, o sea, Zaragoza. Ahora tengo conciertos en Palencia el próximo viernes, el siguiente en La Bastida, tengo La Rioja, o sea que me muevo por todas partes, ¿sabes? Yo cojo la furgoneta o la autocaravana y hacer kilómetros y ir con la guitarra a enseñar la palabra de Malatesta. Sí, casi la excusa, ¿no? De ir, sí. Tocas y ya me pago los viajes, te echas la gasolina, ¿no? Sí, eso es, sí, sí, sí. Y te das el bolo, conoces peña, ¿no? Bueno, eso es. Es una forma de vida que ya lo intenté el año pasado, estuve 8 meses viviendo de eso, pero al final tuve que volver a trabajar, tuve que volver a soldar hierro, o sea, a pegar porrazos a los metales, a forjar el anillo. Al metal. Único. Volviste al metal. Sí. Espero volver a salir. Bueno, y como Malatesta, 2 discos. Sí, de momento. De momento tengo el primero, que se titula Persiguiendo Sueños. Un disco que se ha vendido bastante, 700 copias, que se dicen pronto, ¿no? También. Y este, tanto con tan poco, ¿no? O sea, al final son eso, ¿no? Persiguiendo Sueños es un poco lo que tenía yo, ese sueño de la música, de la guitarra, de tocar, vivir en la carretera, que estoy cumpliendo. Y el de tanto con tan poco, el segundo disco, tiene que ver con que yo con pocas cosas hago mucho, ¿sabes? No me hace falta tener demasiado. Pero unos mimbres son, a mí son la excusa para crear, para vivir o para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y tanto con tampoco va un poco de eso, un poco las filosofías de mi vida, vamos. El siguiente, no te voy a decir el título, porque seguro que es una canción, porque me pasó en el primero, el título Persiguiendo Sueños no se incluyó en el primer disco. Y la canción Tanto con Tampoco tampoco se ha incluido en eso. Y la están. Vas a meter. No, porque no me han gustado, tío. Y digo, hostias, te gustó el título nomás. Así que no voy a decir todavía el título del tercero, que tengo ya las canciones para el tercero y lo empezaré a grabar el próximo año. Ya, y tengo las canciones, tengo todo. Pero no sé qué título elegir, porque seguro que elijo la canción que elija, se va a quedar fuera. ¿Cuántos has dicho? ¿700 discos? Sí. Para vender 700 discos hay que llevarlos en la caja y sacarlos después del concierto, ¿eh? Claro. Va a ser parte del truco, ¿a que sí? 205 conciertos, amada, o bien, pero se vendió bastante bien, ¿no? Al principio, y de hecho todavía está gustando y lo volveremos a reeditar. Voy a esperar que pase el verano, que ahora en agosto no son buenas fechas para pedir discos a nadie y tal, porque están de vacaciones la peña. Y tienen que estar de vacaciones. Es que es un consejo cruzado que lanzo siempre, porque tengo muchos amigos que tocan y no hacen eso, que yo sé que es un coñazo, ¿no? Cuando acabas de tocar, el ponerte ahí con los discos, que a veces parece como que estás ahí como diciendo, venga, cómprame algo. Pero, joder, es que muchas veces la gente se queda con ganas de todas maneras, el impulso lo frenas, ¿eh? A mí o me lo recuerdan o se me suelen olvidar. O se te olvida también. Sí, porque yo soy también anti-merchant. Yo no quería hacer camiseta ni quería hacer nada, ¿sabes? Y al final, joder, ¿no tienes camisetas? Y al final se venden más camisetas que discos. Nosotros no hemos vendido más discos que camisetas. Pero hay grupos, el otro día no sé qué. El de Exodus. Decía que es un vendedor de camisetas. Sí. Que él se monta una gira con la excusa de ir a vender camisetas. Sí, que es un vendedor de baratijas. De baratijas, sí, esa es la palabra. Y es acojonante porque es cierto, tío. Yo conozco grupos, no voy a decir nombre, que venden más camisetas que discos. Pero tiene su lógica, ¿eh? Porque al final... Eres músico, no eres Zara, tío. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que, mira, ayer precisamente he ido a este bolo, me he traído la Cami, no me he traído el disco porque no tenían. Mira, no ya lo voy a decir porque me tiene a oscuras. No veo nada. Te tengo oscuras porque hace muchísimo calor. Yo te estoy viendo, tú me estás viendo. Pues y ponle. Eso da luz. Eso da luz y calor. Que te decía que... No sé qué camiseta es. Bueno, pues de los Hipotractors. Ah, pues la publicidad, claro. Y joder, no llevaban discos, porque decían que los habían agotado todos el día anterior. Yo diciendo, leñe, te vienes de gira, tráete una maleta de discos porque vas a vender. Pero luego también
al final la música la puedes tener en distintos soportes, la Kami te la pones, no quiere decir que no, es una forma de como de comprar música, ¿no? Sí. O sea, tu música la voy a... De ayudar al grupo, sí, sí. De comprar música, no. La música yo, es, no sé, a ver, que al final lo estoy haciendo. Es un soporte. He cedido porque al final la banda también, y bueno, y porque se ocupa Luis, el teclista de ello más. Claro. Es una la gente cosa... quiere llevarse algo para apoyarte y luego dice, oye, pues mira, a lo mejor tu disco me es más cómodo tenerlo en MP3, pero te pillo una Kami. Aunque no me gusta tu música, pero me gusta la camiseta, ¿no? también. Y del revés, ¿eh? Que me queda bien el color Hostia, rojo. Escucha, y luego grupos que te gustan mucho y dices, te voy a pillar el disco porque la camiseta es horrible. Se la pone su puta madre, ¿no? Eso, ¿eh? Parece que hay que elegir un buen logo, hay que elegir una buena tipografía o algo así. Y hacer un poco también para distintos... Yo con el programa suelo hacer distintos, como distintos modelos para distintos tipos de gente. Como, el logo también tengo de diferentes formas. Mm. Hay unos que quedan mejor en un sitio, otros y tal, ¿no? Sí, la gente me pide colores, de colores es que a mí no me mola. Yo creo que el año que viene va a hacer negras con el logo en negro también. Sí, y porque no hay otro color más oscuro, ¿no? Mm. A lo mejor le meto un poco de gris para las sombras. El gris camiseta Iron Maiden deslavada. Gris y negro es elegante. Te puedes poner para cualquier lado. Bueno, pues esta que llevo es ese color que dices tú. Ese es el gris. Yo creo que los gris le llaman charcoal. Sí. Creo que le llaman charcoal. Pero, hostia, de ese grupo tengo yo camis que están de ese color y eran negras, pero negro. Sí, y por eso que se vuelven así. Sí, claro. Eso siempre digo que el 25, 30 años de camiseta. El color camiseta Iron Maiden, ¿sabes? Te digo yo de relavada. Y sí, la movida es que ahora las venden así ya. Entonces, claro, como las venden así, ya no sabes. Si esa persona... Esta tiene sus años, está recortada, además la he recortado yo la con las mangas y todo eso. Poniéndonos trus, ya no sabes si el que tienes enfrente... Es fácil, le mira la etiqueta y si pone Vesca, es Vesca. Sí. Que es que ya me ha pasado varias veces, ¿eh? O las compras en Vesca, al final, ¿qué? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? Sin querer poner a nadie en evidencia, pero viendo la Kami, dices, hostia, qué guay, ¿no? Los del Leopard. Te dicen, ni puta idea. Uno que tenía así la mano. Oye, produces mucho, ¿eh? Porque son dos discos, pero es que este tiene 13 temas. Y si dices y que ya estás con una, le faltaba la 14. Pero si mi primer disco quería que fuese triple, tío. Es que tengo 60 canciones ahora. Mm. Tengo 60 canciones aquí ahora mismo para cantar. De hecho, si quieres que toque la guitarra un poco, ahora no te voy a cantar ninguna canción que está grabada. Te voy a cantar otra que he hecho hace unas semanas, ¿sabes? Mm. Porque ya de las canciones esas estoy harto. Y sí, yo estoy, ayer terminé otra, ayer me fui a otra playa allí y yo me voy con la guitarra a la playa, tío. ¿Sabes? Es lo que puse en Facebook, ¿no? Las relicas ahí cuando en directo. Son de campo y playa. Las relicas a hostias. Contra las rocas, porque voy a roca además, sí. Es lo que... cuando dices que te pillas un morón de la hostia y dices, ya no voy a beber más y tal. Pues yo el otro día dije, después de 4 conciertos en 3 días, dije, mañana no quiero saber nada de la guitarra y tal, no sé qué. Nos levantamos y dice, vamos para la playa, vale, me llevo la guitarra. ¿Sabes? Tú te vas a la playa y tal. Y como ahí, en esa playa, no había chiringuito, me llevo la guitarra para estar a la sombra y ya está. Y esa es mi historia. Oye, y luego funcionas en solitario y a banda, ¿no? Sí. La banda la has ido un poco construyendo también, tiene más protagonismo en este disco, me parece, ¿no? Como... Sí, la banda, mira, el primer disco fue un poco aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Porque no nos conocíamos casi, ¿sabes? Yo ya tenía las canciones, tenía las maquetas hechas con GarageBand y entró Pachi y Luis. Luis y Pachi, teclista y batería, llevan conmigo desde el principio, ¿vale? Y fue así un poco, pues venga, aquí te pillo, aquí te mato. La guitarra Íñigo Ibarra, acabo de estar hablando con él ahora mismo, metió unas guitarras, a mí me parecen fabulosas, con unos arreglos de la hostia. Luego Íñigo era técnico de sonido, no podía estar en todos los bolos, entró Lu, ¿sabes? Y Lu tampoco podía centrarse tanto, porque tenía muchos bolos y tenía unos hijos pequeños. Y dice, Mario, yo no puedo llegar, no puedo seguir tu trajil. Y me quedé sin guitarras a la vez. Bajistas también he tenido 3. Ahora ya Aitor parece que está ya más centrado. Y Gocho, un guitarrista de Rift Tracker, está conmigo ahora y ya con Gocho creo que he encontrado... guitarrista y el amigo y el compañero para... De hecho, el año pasado nos fuimos de gira juntos hasta Cádiz y vivimos unos momentos muy bonitos. Sí, la banda está hecha ya. Esas canciones están ensayadas. Estas canciones están tocadas en directo un montón de veces. Entonces, el técnico con el que hemos grabado, aunque está grabado en mi estudio, en mi local de ensayo estudio,
el técnico decía, joder, cómo se nota que estas canciones están, las habéis, están tocadas, porque habéis llegado, pum, ya están, ¿sabes? La primera, la segunda, igual, uno por si acaso, dale otra vuelta, por si puedes hacer algo más aquí. Pero no están, oh, venga, fallo, ¿sabes? No, están interiorizadas. Y con el tercer disco lo mismo, porque el tercer disco son todo canciones que tocamos en el repertorio. Cuando lleguemos al estudio, pues fluirán porque están, ya los arreglos sabemos, ya sabemos dónde van las partes, dónde esto, y las intensidades, que es lo importante. Por eso este disco suena a más banda. La gente dice que es mejor disco. Es que es mejor o que es peor, depende. También hay gente que dice que le gusta más el primero, ¿eh? Pero la mayoría es este segundo. Y yo digo que es normal, porque es una evolución. Y si tú no evolucionas hacia arriba, no lo estás haciendo bien. Entonces, claro, sacar un buen disco. Yo tenía canciones de este segundo disco que podía haber metido en el primero. No quise hacerlo. No quería sacar un disco primero, ¡buah, mira qué temazo, mira qué bonito! Y luego el segundo, ¿qué haces? ¿Los restos? No, error. Tú haz un disco digno, con canciones que creas tú. Además, él tiene una temática más de viajes, de ciudades, y este no tiene esa temática. Ya tiene canciones que son buenas, pero también he dejado buenas para el tercer disco. Yeah. El tercer, que podía haber grabado en el segundo. Pero no he querido. Quería que fuese así. Así que el tercero tendrá que ser mejor que el segundo. También está bien que mantengas los dos formatos, por lo que hablabas antes de la libertad, ¿no? Porque si te... Claro, el funcionar solo como banda al final requiere tocar en determinados sitios, tocar con un determinado caché mínimo para poder sufragar. Nosotros tiramos así. Y esto de también tener tú solo, pues te permite el poder... Sí. Tocar en otros lados donde no llegarías con la banda, ¿no? Voy solo, depende de lo que paguen en los garitos. Yo, si no puedo pagar un mínimo músico, no. Ya bastante eso lo hacemos con la banda, que intentamos guardar el dinero para ir comprando equipo, para pagar los discos, para pagar los viajes, como cuando fuimos a Madrid a perder dinero, como van todos. Sí. Sabes que vas ahí y te gastas en un hotel más de lo que vas a ganar en la sala que toques. Y lo mantenemos para eso un poco, ¿no? Y de vez en cuando sí hacemos algún reparto, pero yo cuando voy solo es eso. Voy solo, depende del local, pero si ves un local que merece la pena, que digo, hostias, es que aquí hay escenario y tal, quiero vestirlo, me voy con el pianista, o voy con el percusionista, o voy con Nerea últimamente, que está viniendo conmigo también. Es depende. Y digo, depende como o lo que quiera yo, ¿eh? Si, porque yo ya te digo, yo aquí tengo en la tablet, tengo, ahora justo he actualizado dos hoy más, 69 canciones tengo. Yo las abro y voy pasando y yo te canto la que me apetece cantar en ese momento. Si no me apetece cantar, la paso. Y así es. ¿Y cuál te apetece? Hoy, una nueva. Venga, vamos a darle. Si algo he aprendido es que la peor soledad es la de compartir tu vida con la primera que pasa. No la hagáis. Vamos a intentarlo, a ver qué tal va. ¿Estamos ya? Sí. La belleza siempre atrae a la belleza. Ya te he dicho que me quiero quedar. Vivo más tranquilo que hace unos años, desde que sé que no me va a encontrar. Solitarios que en la noche no te prestan atención, vagabundos que olvidan su reloj, amantes despistados, ausentes, solo viven de la ilusión. La lluvia puede hoy a los paraguas, el viento no se cansa de soplar. De la raya de tus ojos soy esclavo, tu mirada no la
puedo aguantar. Debería estar más en silencio, aprender mejor a escuchar. Empezar de cero siempre es necesario, no volver tanto la vista atrás. Aún el viento no se cansa de soplar, por los paraguas de la raya de tus ojos soy esclavo, tu mirada no la puedo aguantar. Debería estar más en silencio, aprender mejor a escuchar. Empezar de cero siempre es necesario, no volver tanto la vista atrás. La lluvia solo te molesta si no te quieres mojar. La lluvia solo te molesta si no te quieres mojar. La lluvia solo te molesta si no te quieres mojar. Ahora, a veces aplaudo, pero como estoy solo yo, hoy, te puedes aplaudir tú solo también. Esas. Aplaudes tú y entre los dos hacemos. La lluvia solo te molesta si no te quieres mojar, lo digo tres veces, no lo digo cuatro. Claro, sí. Un ejemplo de lo que te hablaba. Sí. Canción, composición nueva, y me acabo de dar cuenta además. Vamos a echar otra. ¿Otra? Sí. ¿Por qué te ha gustado? Pues sí, porque además, mira, así, esta voy a coger y la voy a sacar también directamente ahí en el internet. ¿Vale? Hacemos ahí como un directo. Y ajá, así a la gente también le damos ahí un poco de... Las canciones que escribo muchas veces, esta al principio, el arroz, es otra que no está tampoco en ningún disco, ¿vale? Es esos arroces de los domingos. Y el arroz de los domingos ahora me sabe distinto, nada me sabe igual desde que lo haces tú. Las plantas de mi casa ahora se ven más bonitas desde que estás por aquí, desde que las riegas tú. Las ventanas de mi casa ya no se cierran nunca para poder ver solo lo que ves tú. Bésame la boca ahora que nadie nos mira, como si fuera todo la primera vez. La distancia entre tus brazos es lo que marca mi vida, es lo que nunca se olvida, es lo que nunca se fue. Y amanece en mi cocina y huele a café. Sabes que a mí no me gusta hacer rever. No me esperes despierta, hoy voy a llegar muy tarde. No sigas viendo sin mí la serie que empecé ayer. Las canciones que escribo en la noche son las más bonitas, son las que más me recuerdan lo que tanto sufrí. Las canciones que escribo a tu lado son las que motivan. Cuando te veo cantarlas, son las que me hacen feliz. Bésame la boca ahora que nadie nos mira. Haz como si fuera todo la primera vez. La distancia entre tus brazos es lo que marca mi vida. Es lo que nunca se olvida, es lo que nunca se fue. ¿Le dedicas a la chica unas cuantas? Muchas. Cristina es mi pareja y es la,
la persona que más canciones tiene, creo, Sí, del mundo porque mundial. estaba escuchando antes la de La peor soledad, ¿no? Y esa No, también, pero eso no, esa, no va para allá. escucha, escucha, pero que digo que esa va justo de antes, ¿no? Eso es que hay antes, después. Claro. Yo también siempre digo que canto lo que vivo, ¿no? Son canciones cantadas, vividas, disfrutadas en primera persona. Pero de vez en cuando hay algunas licencias poéticas que me permito. Uh-huh. Y me invento cosas, ¿vale? Claro, no, pero te digo porque es verdad que al final cuando uno está con la persona que es la adecuada, ¿no? Pues no pasa eso que dice esa otra canción, ¿no? Hay que estar tienes que quedar con la que te hace feliz sin tener que avanzar. No hay que forzar nada. Si fuerzas algo en cualquier ámbito de tu vida, no solamente en las relaciones, no merece la pena. Uh-huh. Si lo tienes que pedir, no vale. Te tienen que dar. ¿Sí o no? Esta sí va para allá. Mis mejores besos fueron sus sonrisas. Bueno, Mario, pues oye, un placer tenerte por aquí. Sí. Próximos conciertos, ahí a la vista. Valencia, me voy a Valencia el viernes, a Aguilar de Campo. El sábado me voy a La Bastida, también a un sitio que no he tocado nunca, pero que debe ser muy guapo. Luego me voy para Málaga una semanita y cuando vuelva el día 9 en Baquio, el 10 el Golfo Norte, el 11 en Astrabudúa, 16 en Albeida, La Rioja, 17 otra vez en La Bastida, que el tío me contrató dos veces sin oírme, 21 fiestas de Bilbao, 22 fiestas de Valle, 29 fiestas de Trápaga y luego ya, yo qué sé, tío. Lo que tenga que ser, pues será. Algún festival. Bueno, Mario, te vamos siguiendo la pista. Muchas gracias. Lo que tengas para anunciar, ya sabes, sí. Me lo pasas y yo voy diciendo. Camisetas. Vendo camisetas XL, color amarillo, negro. Pero solo XL porque se han agotado. Paso de hacer canciones, ya voy a hacer camisetas. Que digo que el resto se te han agotado. Se me ha agotado. El primero sí. Tenemos que poner en común todos a ver. El primer disco sí, tío. A ver cuáles son las tallas que se están vendiendo, porque a mí me pasa lo mismo también, ¿eh? Siempre me quedo con. Las dos XL. Me quedo con las L's. Las dos XL. O sea, yo vendo siempre primero las L's. Sí. Ahora vendo muchas 2XL. Sí, 2XL, tío. No sé si han bajado las tallas o qué. Yo también, sí, tío. Sí, sí. De alguna hasta yo 2XL. ¿Cómo que 2XL yo? Sí, sí, sí. Estoy cuadrado. Y las XS vendo mucho también, ¿eh? Porque hay mucho tirillo por ahí. Sí, no, yo. A ver, gracias. ¿Nos ayudas a elegir el próximo disco de la semana? Es fácil, regístrate en el foro.